Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sexta sesión extraordinaria y urgente del 34 Consejo General Consultivo. Espero que no tengamos una extraordinaria y urgente pronto, pero sí que recuperemos las ordinarias y trabajemos en cosas importantes para el Politécnico, desde luego estas que hemos visto en estas sesiones lo son también. Entonces les doy la bienvenida, les agradezco su asistencia y les pido tomar asiento, por favor. Vamos a verificar el quórum, secretario, por favor. Sí, gracias, buenos días, les solicito, manifiesten por favor su asistencia en el sistema, se va a abrir el sistema. Aquí en este caso todos tienen acceso a la tarjeta. Si pueden ustedes registrar su asistencia, por favor. Tenemos 112 consejeros asistentes. Tenemos quórum, señor presidente. Muchas gracias. Pongo a consideración de ustedes el orden del día, como verán. En único que se refiere a la recalendarización eh, necesaria para aquellas escuelas que estuvieron en paro entre el 14 de abril y, y, y cuándo fue el, el último día, el 1 de junio. Entonces, eh, pues hay situaciones diferentes, entiendo que habrá propuestas diferentes dependiendo de cuándo entraron en paro las escuelas. Y bueno, pues eh, está a su consideración el orden del día quienes estén de acuerdo en aprobarlo, a manifestarlo. Se va a abrir el sistema entonces para manifestar el acuerdo con este orden del día propuesto. Uh -huh. Sí, muy bien. Se aprueba el orden del día y el acuerdo quedaría como. Bien, son 110 a favor de, sin ninguna abstención, por unanimidad se aprueba el orden del día y el acuerdo es el número... 34 cuarto cgc CGC-SEU-7-16 diagonal 1 y que dice con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica, 22 y 31 del Reglamento del Consejo General Consultivo ambos del Instituto Politécnico Nacional, se aprueba el orden del día. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto número 3 que es la como ya decía, la recalendarización para las unidades académicas que suspendieron sus actividades entre el 14 de abril y el 1 de junio de 2016. Le voy a pedir al ingeniero Miguel Ángel Álvarez que nos, que nos lleve a través del punto, por favor. Les voy a presentar a ustedes 14 calendarios ajustados para escuelas de nivel superior y dos de nivel superior. En el caso de los ESIT 6, 9, 16, 17 y 18. Continúan con el calendario académico vigente, igual que el resto de las unidades del nivel superior, excepto, como lo verán ahorita, el SIX, Unidad Santo Tomás y ESIME Zacatenco. Entonces, ¿sin iniciamos, pasamos, por favor. En esa tabla se indica la fecha de inicio de paro, se indica también la fecha de reinicio de labores y los días hábiles de suspensión para cada uno de los ESIX en la parte superior y en el caso del SIX Santo Tomás y ESIME Zacatenco en la parte inferior. Eh, la escuela con el mayor número de días de paro fue el SET1 eh, con 29 días y la de menor días set 8 con 16 días. La siguiente, por favor. Lo voy a presentar como, como ejemplo. Como ejemplo, les voy a presentar los calendarios del SET 1. Eh, estos calendarios, como ustedes los ven, están en el formato Común, esto es lo que estaría en la, en la Gaceta Politécnica, esto es lo que se estaría publicando. La primera parte corresponde al primer periodo del año y la siguiente, bajaríamos un poco, por favor. Sería sería eh, un poquito menos, por favor, un poquito menos. Ahí ustedes pueden ver en febrero, el 4 de febrero, fue el inicio del semestre. Vienen allí los, por ejemplo, en, en Morado, ¿verdad? Vienen los días para llevar a cabo el registro de calificaciones ordinarias, etcétera. Pero aquí lo importante de destacar es que se deben de señalar los días de suspensión. En este caso, para esta escuela, inicia la suspensión de clases el día 14 de abril, como lo pueden ver ustedes, y termina el 25 de mayo, reiniciando el 26 de mayo. Por lo tanto, aparece recalendarizado los registros de calificaciones. Para el segundo departamental, 2, 3 y 6 de junio. Y para el tercer departamental, 4, 5 y 6 de julio. El 7 y 8 corresponde al registro de evaluación extraordinaria. Continúa el periodo vacacional y posteriormente viene ya en, en agosto, los primeros días, 1 primero y 2 de agosto, viene la inscripción a ETS eh, finalizando el 5 de, de agosto. De tal forma que del 8 al 12 se llevan a cabo las inscripciones y las reinscripciones y el inicio del siguiente ciclo escolar sería el 15 de agosto en lugar del 8 de agosto como se tenía considerado en el calendario, en el calendario anterior. También les presentaré a ustedes otro, otro ejemplo eh, muy similar a este, sería el del c 5 por ejemplo, es prácticamente lo mismo, se indica, si bajamos un poco más. Recuerden ustedes que la fecha de inicio del periodo escolar es el 4 de febrero. Y eh, si bajamos otro poco más, por favor. Y se indica aquí que para esta escuela eh, inicia en paro el 14 de, de abril y terminan el 13 de, de mayo. Y termina el 13 de, de mayo. Eh, aparecen, reinicia el 16 de mayo las clases y 26, 27 y 30 se hace... Se tiene que hacer el, o ya se, se realizó el registro de calificaciones del segundo examen departamental, y en julio se llevaría eh, en los días 4, 5 y 6 el registro de calificaciones del tercer examen departamental. 7 y 8 sería para las evaluaciones extraordinarias, finalizando el periodo escolar el 8 de julio. De tal manera que, igual que en el caso anterior, el periodo de, de ETS, el ordinario, sería en agosto. Eh, prácticamente de la semana del 1 al 5 de agosto, incluida la inscripción al ETS y también eh, la presentación de, esto, de estos exámenes. De tal forma que del 8 al 12 de agosto serían las inscripciones, reinscripciones, para iniciar el siguiente periodo escolar el 15 de, de agosto. Y otro ejemplo más sería ahora de nivel superior, sería Cime eh, si Zacatenco, por favor. En el caso de, de Cime Zacatenco, eh, pararon diferentes este, días, ¿verdad? Suspendieron diferentes días las, las clases, de tal manera que también aquí está el inicio de, del semestre, el 4 de febrero. Y si bajamos, por favor, aparecerían allí los días en que suspendieron: 14 y 15 de abril, el 21 de abril, el 3 y 4 de mayo, y del 16 al 18 de mayo. De tal manera que, que el reinicio pues, es en días eh, diferentes, independientemente de ello, estarían finalizando clases, el periodo escolar, el 22 de, de junio, de tal forma que el registro de, de evaluación, de las evaluaciones del último departamental serían el 16, 17 y 20 de junio, y 21 y 22 sería, serían los exámenes extraordinarios. Tendrían eh, su inscripción al periodo ordinario de ETS el 27 y el 28 de, de junio y el mismo 28 ya se estarían iniciando los ETS para finalizar el 4 de julio. Ya en la semana del 1 al 5 de agosto serían las inscripciones y reinscripciones, de tal manera que estarían iniciando el siguiente periodo escolar el 8 de agosto como el resto de las, de las escuelas. Bueno, entonces les comentaba que en estos calendarios se indica el periodo de suspensión de clases, los periodos de registro de calificaciones, periodo de ETS, fin de periodo escolar, fechas de inscripción y reinscripción al siguiente ciclo escolar, entre otros, entre otros puntos. Para los alumnos de, del sexto semestre de educación media superior que entraron en, en paro, se consideraron todas las actividades académicas y las fechas correspondientes con un calendario alterno. Como se organiza cada ciclo escolar, con la finalidad que no se vean afectados por la recalendarización, quedando el periodo de tesis ordinario y el especial antes del 8 de agosto, evitando así invasión de ciclos por el inicio del siguiente ciclo escolar. Entonces hay calendarios para los alumnos de sexto semestre, con esto que les acabo de indicar. Vamos a pasar al siguiente diagrama, al siguiente diagrama. En el siguiente diagrama en este, les presento prácticamente la información resumida para cada una de las escuelas. Eh, ustedes las pueden ver, no, no, lo voy a, no los voy a mencionar, nada más es cosa de que ustedes las vayan eh, viendo. Pasaremos por favor, a la siguiente. Del CCIT 3 al CCIT eh, 5. Con algunos de los datos que ya les comenté. Y pasaríamos a la siguiente, por favor. Del CCIT 7 al 10. Las siguientes, por favor. Del 11 al, al 13. Vale la pena comentar que estos calendarios son conocidos ya por los directores y por las comunidades de las, de las escuelas. Adelante, por favor. El CECID 14 y el CECID 15. Y finalmente, el CIC Santo Tomás y el CIME Zacatenco. Y en, el siguiente, en los siguientes dos cuadros pues es un resumen ya de la, de la información, eh, sobre todo para cuestiones operativas. Y sería prácticamente todo, doctor. Muchas gracias. Yo quisiera este, sí, pedir que se publiquen los calendarios en las páginas de cada escuela, que prácticamente hay un calendario por escuela, y que esta forma simplificada también se, se, se publique en la página de cada una para que... Pues todos los alumnos puedan ver eh, qué es lo que sigue de aquí a que termine el semestre. Eh, secretario. Muy bien, alguna alguna intervención, por favor, profesora. Buenos días, Elizabeth Guarnero de Ciencias Biológicas. Mi pregunta es en relación a cuestiones administrativas. Si con ese tiempo va a ser suficiente para que los alumnos de sexto semestre tengan su documentación. Para poder ingresar a nivel superior. Sí, no, no existe problema. ya es considerado. Es, prácticamente en todos los casos se está recuperando el, al 100% de los días eh, de suspensión. Más aparte, tenemos el compromiso eh, con la maestra Mónica Torres y la Secretaría Académica de que los alumnos de sexto semestre cuenten con la documentación. Muy bien. Por aquí bien. alguien podría en levantar la mano. Bien. Adelante. Bien. Hola, buenos días. Eh, yo tendré una pregunta, pero un poquito fuera de lugar. Solamente preguntar sobre el calendario ordinario, que cuándo podría estar listo. Pero para las demás escuelas que no entraron en paro, cuándo podría estar listo ese calendario. ¿Te refieres al calendario del siguiente ciclo escolar? ¿El siguiente ciclo? Ya lo tenemos este, preparado, va a pasar a revisión a… Capital Humano de, de aquí del Instituto y también con la maestra Mónica Torres. Y en la próxima sesión en junio se estaría presentando. En la siguiente 30. sesión del Consejo estaríamos presentándolo. Quizá el proyecto lo podríamos publicar y, y discutir el, el calendario en, el, en la próxima sesión que todavía tendremos en este mes. ¿Alguna otra intervención? Por favor. Doctor. Gracias, Sí, Santo Tomás. Solo una duda: eh, por esta recalendarización, se parece ser que se está viendo afectado los cambios de carrera a nivel superior. Yo no sé si se ha contemplado. No, 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 no se afecta para los cambios de carrera es, es, eh, sale un calendario especial para los cambios de carrera y no no, no tienen por qué afectas, afectarse. En el caso de las escuelas de nivel superior, la única escuela que va a iniciar el 15 de agosto, el siguiente periodo escolar, es el SIC Santo Tomás, pero aún así no se afecta. No se afecta. Muchas gracias. Si no, ¿No hay más Comentario. intervenciones? ¿verdad? No, no hay más. Pondría a su consideración la recalendarización que nos ha presentado el señor secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. Eh, nos... Nos, ¿Nos lees el proyecto de acuerdo, sí. por favor, secretario? Doy lectura al, al acuerdo, que sería el acuerdo 34 CGC-SEU-7-16-2, con fundamento en los artículos 12, 14, fracción primera, 26, fracción primera y 31 de la ley orgánica, artículos 5 y 17, fracción séptima del reglamento orgánico. Y artículos 137, 138, fracción cuarta, 186, fracción primera, 194 del reglamento interno, artículos cuarto, quinto, fracción primera, sexto, fracción segunda, 22, 32, 35, fracción segunda, así como cuarto transitorio del reglamento del Consejo General Consultivo, todos del Instituto Politécnico Nacional. Se aprueba la recalendarización de las actividades académicas del semestre 2006-2 en la modalidad escolarizada para las unidades académicas de nivel medio superior que suspendieron actividades. Se le solicitaría manifestar su aprobación para este acuerdo. Se va abrir el sistema para votar. Adelante. Estaría aprobado por unanimidad con 122 votos de consejeros. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias, les agradezco a todos su, su atención. Sí, este, doctor Ricardo. Montes. Es una cuestión técnica, nada más, ahorita que hizo lectura del acuerdo, mencionó solamente escuelas de nivel medio superior. Es muy sencillo, le agregamos superior. Sí, sí. por favor, sí. gracias. Unidades Quedaría unidades académicas de nivel medio superior y, y de superior. nivel superior. Tiene razón, gracias. Que son, que son que dos. Son dos. ¿no? dos. El 6 Santo Tomás. Muy bien. Me permiten, me gustaría leer un pronunciamiento del director general. Eh, está dirigido a la comunidad politécnica y dice lo siguiente. Reconozco la sensibilidad mostrada por los líderes estudiantiles al privilegiar el diálogo para la reanudación de las actividades académicas y administrativas en el Centro de Educación Tecnológica y en los Centros de Educación Científica y Tecnológica de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Agradezco la participación de todos los miembros de la comunidad Politécnica, especialmente de aquellos que desinteresada y oportunamente dedicaron tiempo y esfuerzo en generar las condiciones para la solución del conflicto. A esos Politécnicos de sangre guinda que generalmente desde el anonimato no dudan en tomar partido en favor de su institución. Mi admiración a ustedes, integrantes de este 34 Consejo General Consultivo, que cumplieron con una misión inédita como embajadores de buena voluntad y multiplicadores de un mensaje de conciliación y convivencia pacífica entre los Politécnicos. Mi respeto al señor Presidente de la República y al Secretario de Educación Pública por su apoyo y soporte. Enhorabuena a los partidos políticos y a los legisladores y a otras organizaciones que supieron leer correctamente el contexto y el momento de renovación integral por el que atraviesa nuestra institución absteniéndose de interferir en, en sus asuntos internos. Mi extrañamiento a quienes ingenua y maliciosamente aprovecharon la coyuntura para desinformar, para confundir o para lucrar con el movimiento, intentando desviarlo hacia objetivos no institucionales, incluidos el desconocimiento de la Asamblea General Politécnica, el descarrilamiento del Congreso Nacional Politécnico y la renuncia del director general. Mi preocupación por aquellos que interpretaron, creyeron y confiaron que los cambios del 2014 eran cambios para que todo siguiera igual. Los invito a aceptar que el instituto ya no es el mismo. No se deben confundir los fundamentos y valores politécnicos con los estancos y nichos de comodidad personal y grupal. Los privilegios deben acabarse porque son huellas de un pasado que lastima. Existen muchas asimetrías y desigualdades en nuestra comunidad en las que debemos trabajar de inmediato, bien y rápido, en ese orden. Hoy retomamos el camino de la normalidad con un mayor aprendizaje derivado de la llamada de atención de nuestros estudiantes. Debemos enfocarnos mejor en la solución de los problemas institucionales. La lección aprendida es, es que debemos aplicarnos aún más en nuestra función como autoridades. Así lo haremos. Exhorto a todos los integrantes de la comunidad a trabajar en equipo por la renovación integral del Politécnico. Es hora del todos ponen para después arribar al todos ganan. Cualquier esfuerzo es bienvenido. En esta gran tarea no habrá papeles secundarios. Cada Politécnico formará parte del reparto como actor principal. El diálogo está abierto. Hay condiciones para seguir avanzando. Sigamos intentando sin cesar. No se vale rendirse. El Politécnico sabrá reconocer este importante esfuerzo colectivo. Muchas gracias. breve sesión extraordinaria y urgente que como decía espero sea la siguiente sea por por lo menos sea por otros motivos vamos a ver ¿No? muy bien pues terminamos como siempre si les parece bien una dos